Hola, hola amigos, bienvenidos a un video más. Continuamos acá en la conducción donde Wilfredo, aquí ya tenemos a la fuerza. Estamos en la segunda mezcla del día de hoy, Alfonso. Así es, ya la segunda mezcla, gracias a Dios, se opacó un poco el sol porque estaba bien picante, mira. Pero ahí después se bajó un poquito, después algo nublado. Y eso pues nos va a ayudar para seguir acá, que no nos pegue demasiado fuerte, va. Así ya, acá continuamos. Sí, ya hay bastante el avance que se está viendo, ¿va? Sí, claro. Ahí, gracias. Perdón. Ya. Vamos a ver, ya casi terminamos de poner el primer cuarto. Poco, que no cuando. Bueno, aquí tiene que hacerse otra. Yo creo que te va a tener que hacerse otra. No para terminar de fundir los dos cuartos. Y en la parte donde va también el baño. Sí, solo lo del baño son como 2.5 metros. Así es. Ajá. ¿Así? No. Hoy van a terminar bien. Ahí les vamos a dar una su recompensa. Una agüita pura. Ya por atrás. Entonces vamos a ir a mostrar el avance de adentro, Alfonso. Claro. Vamos a ir a mostrar cómo va el avance. Porque ya se está terminando de fundir el primer cuarto del cielo de la costa. Para podernos ver. Acá está trabajando Nelson. Está finalizando el primer cuarto. Mientras que malo, pues continúa ya el otro cuarto, ¿verdad? Así es. Entonces así es como ha quedado el primer cuarto. Bueno. Este cuarto ya terminado, ¿me cuánto de eso? Ya salí con mi cuarto. Baile, baile, baile. Bueno, me falta dos. Bueno, de este lado iba Marlo. Yo miro feliz a Marlo el día de hoy. Ah, siempre. Yo quisiera ver bailar a Marlo. Ay Dios, Marlo baila aquí la mezcla. Eso. Ahí anda mi muchacho, ¿no? Ahí anda Wilfredo jalando la mezcla. ¿Qué te parece, Wilfredo, ya viendo su casita, verdad? Gracias a Dios que ya se va a terminar al menos el segundo piso. Muy contento, ¿eh? Muy feliz por lo que se va viendo el avance ya. Muy qué bendición, ¿verdad? Sí. Ya muy pronto, pronto, primero Dios, se va para acá, ¿verdad? Ya a como le llaman a tu esposa. Ya con la casa que está amplia y todo, vamos a poder jugar la miacita y todo el piso y todo. Sí, incluso nosotros aquí lo estamos ocupando también por los carruajes, la sillita, aquí lo teníamos. Ah, sí, allá en los cae, ¿verdad? Ya está estrecho ya la casa, entonces aquí sí bien cabía lo que hacemos por acá. Ahorita lo tenemos otra vez allá. Sí, pues. Porque si no se vaya nada de polvo y el cemento también. Allá nos pasaban para acá, va a ser más amplio. Tienen donde jugar los niños, tienen donde pasear a Damián. Y más fresco y todo. Sí, más fresco. Ya un par de días y se estaría inaugurando la casita, ¿va? Sí, prácticamente sí que es una gran bendición. Agradecido primero con Dios, ¿verdad? Y con los suscriptores de buen corazón que han apoyado acá a Wilfredo y su familia. Multiplique lo que ellos han donado, ¿va? Porque no solo un suscriptor, son varios. Sí, agradecido con ellos, ¿va? De todo corazón. Y que Dios se lo multiplique, lo que siempre han donado a ellos, ellos se los va a dar al doble, porque tal vez nosotros no se lo podemos pagar, pero Dios sí se lo multiplica. Y gracias por el aprecio que tienen a Damiancito y a nuestra familia. Sí, porque ya aquí son varios suscriptores que se han unido, ¿verdad?, a esta labor de poderle tener un techo seguro a Damiancito. Se ha visto el aprecio que todos los suscriptores han tomado a ustedes con familia y a Damiancito, ¿verdad? Que siempre están al pendiente de él, que no le haga falta nada y que su salud esté creciendo, ¿verdad? Sí, eso estoy muy, muy agradecido con ella, ¿verdad? Porque como te digo, cuando yo entré a pedir ayuda por la salud de él, porque antes mucho se me enfermaba. Y gracias a Dios, como se fue a la capital, le voy a echar, ya no se me ha enfermado tanto como venía yo sufriendo la enfermedad de él. Porque allá se gastó una cantidad y yo esa cantidad no lo podía llevar hasta la capital. Sí. Incluso los viajes están como de 1.200 a 1.500 viajes para allá. Y solo te llevan a un lugar y ahí te dejan y ya luego tienes que venir a hacer. Sí, ¿no? Por eso no, como no tenía el dinero para llevarlo para allá. Le pedí ayuda a Charlie, pero por la salud de él nunca llegué a pensar que iba a tener casa. No es una casona, ¿no? Que se está viendo ya, ¿no? Sí, muy agradecido, ¿no?
la idea que tuvo Soldadito de Arizona, porque ya fue que lo dio la primera fotografía. Yo bien me acuerdo que era ella Soldadita de Arizona, que siempre ella arrancó el pionero, y con Goroche también, que siempre nos ha ayudado bastante. Y a todos los escritores, un fuerte, fuerte abrazo por parte de mí. Sí, también entonces ahí vamos a ir mostrando el avance de cómo van quedando los cuartos ya con la torta hecha. ¿Cómo ya quedó el piso terminado, verdad, este tono? De los dos cuartos, ¿no? De los dos cuartos, ya está terminando, ya. O sea, ya que tenemos un título nada más, lanzadito para que se vea. Pero aquí va a quedar rústico, va a rústico. No es para quedar fino, ¿verdad? Como va a quedar así como lo viene dejando. Ya ha finalizado los dos cuartos. Ya está ese cuarto. Mami, no está haciendo nada, solo agua. Sí, solo emparejando para borrar las líneas que quedan así. Perfecto. Y ahí, mañana se hace el baño. Sí, aquí ahora. Mañana sería lo del baño y aquí el corredor, ¿va? Sí. Y se termina con lo que sería el piso. Se termina, porque... Arreglarse la... ¿Qué se llama? Rústica. La torta, ¿ves? Sí, la torta, sí. La torta ya va a ver tanta la pintura. A la chava. Haciéndolo... ¿Cómo se llama eso? El pasteado. Ese sí canta. Como el pasteado no se lo echaron, pero él no estuvo él. Si hubiera echado el pasteado, no se anima a fundir dos. Ah, no, no, no. Ya, ya ves, eso es lo que yo me refería. ¿Solo uno? Solo uno. Porque ya veo ya cosas, hasta con... Ya viste tarde, ¿va? Hasta con luz, tienes que trabajar, ¿no? Pero ese día tuvo ayuda. ¿Ah? Ese día tuvo ayuda. Ah, sí, es cierto. ¿A quién? ¿Ah? ¿Quién? ¿No viste que él fue como si fue a meter ahí a la mezcla? El hijo de allá. Ah, ¿verdad? Sí. Era hacer una cortada. ¿Hasta la carne? ¡Ay! ¡Está limpiándome los pocos! Y por el lado tenemos a Nelson. Ahí está Nelson también alisando. Paseando. ¿Cómo es? ¿Alisando o paseando? No, hombre, aquí no estamos emparejando. ¿Emparejando? Pasando la llana. Ah, bueno. Ese va encima. Aquí tiene que cerrar la cerámica. Este es solo para que, si algún dado caso el cerámico, van a poner cerámica. Ajá. Yo creía que solo uno iban a hacer mal por la hora. Dos. Lo bueno es que salimos a la hora, ¿sabes? Pero bueno, entonces vamos a mostrar lo que hicieron allá afuera. Bueno, mira, esto lo hizo acá Marlon, mira. Pero acá pues ya los chuchitos ya se pasaron porque está fresco. Pero tiene que arreglarlo bien. Mira así como ahí viene el perrito, mira. Entonces como se suben, va. Hay que echarle agua. Esto la idea fue para que cuando entren con Damiancito, va a usarla, pues tenga una rampa, va. Entren o salgan. Las dos cosas. Entra y tiene que salir, va. Entonces, ahí, como recuerda que este. Pero va a ser entrada o va a ser salida. Las dos cosas. Bueno, dependiendo, si va a entrar, es entrada, si es la buena salida. Hasta el gordito ahí rodando ahí, mira. Y sí. Pura pelota, va a pasar. Aquí lo va a arreglar bien este, el albañil. Es porque el gordito. No, hombre. Gordito y Dios. Cuidado, vas a revirar ahí, sí. Ah, sí. Ay, no hay nada. Cabal. Entonces, no se enoje, hombre, no se enoje. Es una chingaderita. ¿Qué chingaderita? No, yo no me enojo. Yo no me enojo, y valió por ahí. Vamos a perder el día. ¿Tres doritos después? ¿No? ¿Cómo te parece ahí la rampa, Wilfredo? Está muy bonita, va, para la entrada de Damián, para que pueda entrar bien en su sillita. ¿Su sillita? Ajá, sí, porque se pierde una grada. Ajá. Ajá, no entraba la silla bien, tenía que levantarle una de las patas de adelante para que pudiera entrar. Sí, pues. Ahorita te quedó calidad. Sí, como Marlon me había mencionado de que le iba a hacer las rampitas y al fundir el piso, va, pero como sobró cemento, no podía una de los. Sí, pues, para que se unas para hacerla.
metí ayer, y una vez le hice el molde con el relleno. Ya hoy él lo parejó bien, lo fundió bien. Es muy increíble, aquí le pasó un nivel así, para que quedara calidad. Sí. No solo se escuchó. Ah, sí. ¿Te gusta? Christopher, ¿te gusta? ¿Ah? ¿Te gusta la rapita? Para no gustarle así. Pues ahí Marlon le va los retoques ahora. Marlon, para mañana ya se puede entrar allá, todavía no. No, ahí vamos a poner una tabla para fundirlo del baño. No digas entonces. Sí, o sea, uno sí se puede meter así a caminar, pero ya andar pasando por... ¿Solo por pasar? Ajá, ya no. O sea, si tuvieras una emergencia que entrar, entras, pero no, no solo por... Yo ahorita tengo una emergencia de entrar. ¿Vos no? Al baño, dice que entras. Eso le iba a decir, pero no. No hay baño. Ya solo por molestar al albañil. Ahí está. Para que trabaje más. Como él sí no se enoja. No, uno por ahí sí. Se enoja, pero no. Aguantan, hombres, que no pueden sacar temas de conversación. Ajá. Ya no hay en qué hacer. Y sí. Es lo bueno. Qué feo eso, amarlo. Sí. No se enoja. Como es perito donde sea verde, ¿no? Se ve yo, dice el gordito que está verde, ¿verdad? Ya, vos. El gordo no tiene la culpa. Él está no aprendiendo, mire. ¿Quieres aprender, gordo? Solo faltaría que las puertas, las ventanas, la luz y la fosa. ¿O tienen fosa? No, usted no tiene fosa, no, fosa. Mano. Mano, digo, perdón. Yo él lo estaba confundiendo con usted. ¿Sí? Bien. ¿Ni tiene fosa? Bien, ah, entonces solo puertas, ventanas y luz eléctrica, ¿verdad? ¿Qué seguiría ahorita? ¡Ay! O algo que se nos esté escapando. ¿Qué seguiría ahorita usted? Solo las puertas y las ventanas, no, y la luz. Ajá. Ahora la foto sí ya lo hice, ¿verdad? ¿Ya lo hizo ya? Sí, tengo el otro baño ya utilizando. La foto es primordial. Que con lo de la luz tardan también, ¿verdad? Ah, sí, y aparte eso que aquí no hay postes, ¿eh? Estaba. No. Tiene que entrar la empresa con unos dos o tres postes aproximadamente. Ah, yo calculo unos tres postes, tienen que. Oye, ¿de dónde lo traen? ¿De allá? Desde la calle. Sí, desde allá lo traen, desde mi hermano. Pero sí. Hay problema porque como allá es otra dueña del terreno. Ajá. Y al día que ella va a vender, querer, va a vender con todo el pilar. Entonces, ¿y será que vende, ma? ¿Alguna vez? ¿A veces hay necesidad? Sí, entonces ella dijo de que... Ahí para lo que se ve es que tiene que comprar el pedacito donde está la pilaza, pero no creo que lo venda. ¿Qué pregunte? No lo vende. No se no. Puede. Sí, porque solo cae que salía. Sí, incluso... Entonces se iba a meter, solo que va a salir carísimo. Sí, va a salir como cuatro, no sé con cuántos me dijo igual de que iba a meter. Pero solo la postería, no incluyendo la pilaza. Sí, no incluyendo la pilaza ni lo de aquí. Yo creo que ya sean sus tres postes. Entonces vamos a esperar a ver si se puede meter a la empresa. Nos vemos en el próximo video.